Muy bien, les pido nuevamente que se anoten otra vez aquí en el chat de Zoom. Esto es para llevar una estadística de quiénes están entrando a cada una de las sesiones de clase en vivo. Y no se les olvide, los que no lo han hecho, abrir el link de asistencia del día de hoy. Eso es por día, para que tomarles en cuenta su asistencia y tomarlo como puntos de su calificación. Disculpa, profe, que lo interrumpa. Dime. En conjunto a la tarea que envió de glosario agua y geotermia, ¿a qué se refiere? No le entendí mucho. Ok, el glosario van a verificar ahí en el programa de estudios todas las palabras o frases que no tengan el significado, que no tengan la certeza de qué significa esas palabras o esas frases dentro del tema de agua y geotermia. Lo mismo para la materia anterior, también me encargué esa tarea. Y lo de los videos, ahorita vamos a poner unos videos en clase, voy a poner los dos videos más cortos, por ahí publiqué más. Lo de los videos van a ser una conclusión de lo que ustedes entendieron de cada video y lo van a subir ahí en esa otra tarea. O sea, serían dos tareas en esta semana de agua y Bueno, entonces geotermia. el glosario va a ser en conjunto al programa que envió. Ahí vamos a sacar lo que es glosario y agua. ¿Cierto? Me estoy confundiendo. En cada uno de los temas, ahí en su Classroom hay un tema. Entonces, el tema es la materia. Vamos a llevar dos materias en este módulo. Vamos a llevar la materia de análisis el nombre. Análisis del sector productivo. Esa es una materia. Y vamos a llevar la otra materia que es agua y geotermia. Entonces, cada una tiene su tema dentro de Classroom, de los trabajos de clase. Entonces, en cada materia, pues voy a encargar tareas de cada materia. En el caso de análisis del sector productivo, que les encargué solamente es el glosario, y pues ahí está el programa de estudios también para que ustedes lo tengan de base para sacar las palabras, términos o frases que van a incluir. Y en el caso de agua y geotermia, está ya el programa, está la tarea del glosario de agua y geotermia y una tarea que terminando esta sesión, también van a revisar unos videos. Ahorita yo voy a proyectar aquí mismo unos videos. Y adicionalmente hay otro más ahí dentro de la tarea que ustedes van a ver y van a sacar una conclusión de cada uno de los videos. Pueden nombrarlos como video 1, video 2 o el nombre del video. Eso no, eso es pues como ustedes lo quieran hacer. Pero sí, en cada una de las tareas pues van a incluir su portada. Entonces eso sí es importante. ¿Sí quedó más o menos claro? Profe, Dígame. entonces, por decir, en los videos vamos a hacer las conclusiones de cada video y cada conclusión tiene que llevar su portada y va No, a ser no, enviado. no. Ahí las conclusiones es una sola tarea. Son tres videos, pero es una sola tarea. Entonces, nada más va a ser una portada de las conclusiones de los videos. ¿Sí? Una portada del glosario. O sea, cada apartado se puede decir que es una tarea y en cada una de ellas van a subir su portada con las conclusiones y los pueden, como le digo, enumerar el video 1, el video 2, el video 3 o el nombre de como dice ahí, uno dice un webinar, el otro es agua y geotermia, el otro creo que es el cómo se obtiene la energía geotérmica, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera,
pues no van a ser tantas portadas, simplemente va a ser una portada para el glosario y una portada para la conclusión de los videos, ¿sí? Ok, entonces de tarea serían los videos y el glosario de las dos materias, ¿verdad? Sí, así es. Ok. No, es que tengan cuidado que cada apartado tenga su, o sea, su tarea, ¿verdad? Porque si me suben todo en una sola, no se las voy a poder calificar, individual cada tarea. ¿Sí me explico? ¿Lo de glosario es de la actividad, de la unidad 3 o no? ¿Unidad 3? ¿Es de la 3? No, o sea, no. ¿O es de la unidad 1? Es que casi no he estado, por decirlo así, mucho en clase, casi no, nada más se da cuenta con los trabajos, pero no les he puesto. De igual manera, en Classroom está detalle explicado, pero es de todo el programa que nos mandó el profesor. No nada más de una sola unidad. Y apenas vamos iniciando también. Sí, es lo que les iba a comentar. Este es el primer día del módulo, o sea, y en este módulo vamos a llevar dos materias, ¿sí? Entonces, cada una de las materias va a tener sus tareas respectivas, pero sin embargo, vienen los programas de toda la materia, incluso del programa de agua y geotermia, viene individual en el tema de agua y geotermia, el programa del análisis del sector productivo también viene como materia individual, y esas son las bases que nosotros vamos a tomar, esos programas son las bases que vamos a tomar para poder realizar tanto el glosario de cada una de ellas y lo que les había comentado de el trabajo final, ¿sí? El trabajo final va a ser una conclusión de toda la materia, pero tiene que ir desglosado con cada uno de los puntos de cada una de las materias, ¿verdad? Entonces, eso va a ser independiente de lo que estamos viendo ahorita. Eso va a ser hasta el final, las 3 semanas, y ya posteriormente se hacen el trabajo. O sea, lo que yo les decía, que lo fueran revisando, que fueran haciendo anotaciones, de tal manera de que no se les acumule para la tercera semana todo el trabajo, para que le fueran avanzando y no fuera tanto tiempo el que le invirtieran ya el último fin de semana. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Disculpe el atrevimiento, profe, pero sí podría facilitar su número de teléfono por cualquier cosa. No estoy disponible, no contesto números que no conozco. Si lo necesitan, igual se los puedo pasar, pero realmente yo trabajo toda la semana, de lunes a viernes, de mañana y tarde, y pues realmente no contesto esos números, pero bueno, yo se los pongo aquí para que lo tengan. Como les digo, ahorita vamos a estar trabajando exclusivamente a través del Classroom. No vamos a formar números o grupos de WhatsApp. Profe, ¿y tampoco contesta los correos? ¿Si le envían un correo tampoco? El correo sí, pero no siempre. Es más fácil que me envíen el mensaje por el Classroom. Y ahí en el Classroom yo lo reviso constantemente y lo checo y los es más fácil que lo pueda ver y lo pueda contestar. Igual, me pueden mandar, como les digo, aquí está, voy a poner mi número aquí en el chat. Inky, disculpe, güey, ¿cómo está? Mándeme. Tengo una, bueno, yo me acabo de reincorporar a las clases. No sé si podría proporcionarme, y de hecho acabo, mi correo como que no estaba activado, y apenas ahorita me llegó el link de usted para ingresar a la clase. No sé si me podría proporcionar, o sea, la información que envió anteriormente que no tengo, como lo del
el temario y todo eso de las clases? Ahí está en Classroom todo. Ahí en Classroom. Ah, ok, ingresando a Classroom. Viene toda la información. Sí, ahí en Classroom, o sea, como les digo, hoy vamos iniciando módulo. Estas son dos materias. Ah, perfecto, perfecto. Son dos materias que es agua y geotermia y análisis del sector productivo. En este módulo vamos a llevar dos materias. En la primera, la materia que vemos a las 2 de la tarde es análisis del sector productivo. Solamente vamos a tener 40 minutos de sesión en vivo. Y posteriormente vemos la materia de agua y geotermia, que tenemos dos sesiones de 40 minutos cada una. Y la vemos de 3 a 3.40 y de 4 a 4.40. Ahí les proporciono mi número telefónico. Nada más les voy a pedir que cuando se comuniquen conmigo, sea a través de WhatsApp, porque les digo, no contesto números que no conozco. Y en WhatsApp me le van a poner, por favor, su nombre y de qué grupo son. O sea, identifíquense para poder yo, que me diga, me pregunten algo, pues saber de qué les voy a contestar para poder ubicarlos, ¿no? O sea, eso es más que nada. Como les digo, casi nunca contesto números telefónicos que no conozco, y sobre todo porque pues cada rato los bancos que ofrecen tarjetas de crédito, que seguros, ya con que les diga sí, se te va la palabra sí, y ya te checaron un seguro, ya te checaron una tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, ya estamos bien renuentes a contestar cualquier llamada telefónica, y aparte, pues la extorsión, que no saben ni cuándo te van a hablar, ¿no? Sí, pero igual, de igual manera, por WhatsApp, profe, nos facilitaría mucho para que de alguna manera nos estemos enterados si le llegó el mensaje o no, porque a veces en la plataforma de Classroom como que sí se tiende a confundir los comentarios por experiencia. Ok, bueno, bueno, pues igual, cualquier cosa, ahí está mi número, ya lo puse ahí en el chat, 8991-228820. Es de aquí de Río Bravo, Tamaulipas, la alada de aquí de Río Bravo. Entonces, pues sería la manera, como les digo, o sea, lo más viable es que me manden el mensaje ahí mismo en el tablón. Sí, sé que de repente se van muy abajo y de repente se pierden. Pero, sin embargo, pues cada semana los voy a estar revisando constantemente, porque pues no nada más ustedes que se están conectando en vivo tienen esas dudas, ¿sí? Entonces, hay gente que no se conecta a las clases en vivo y pues empieza a preguntar. Entonces, a través del Classroom, pues trato de que se aclare la duda, y al mismo tiempo ustedes pueden estar checando toda esa comunicación, esa conversación, y si tienen la misma duda que otro ya preguntó, pues no tienen que volver a preguntar, ¿verdad? Entonces, se trata de eso también, para que sea un poquito más fluido. Y sin embargo, pues también ahorita son 34 los que están conectados. En el grupo, como les digo, tengo 102 alumnos que realmente no sé. A lo mejor por equivocación metieron su código en esta clase, o sea, les pasaron el código y se inscribieron por equivocación, y pues ahí ya están inscritos, no sabemos si realmente van a llevar las materias con en este módulo o no, ¿verdad? Entonces, de alguna manera los archivos que yo les subo por ahí para que darme cuenta quiénes son los que sí realmente están trabajando en la materia, o quién sí va a llevar las materias que estamos llevando, y a poder calificarles. Adelante. Disculpe, yo soy de Matamoros. Sí. Ahorita las materias que vamos a ver son de IPA 7. Así es. Ah, ok, entonces sí estamos, porque mi hermana estudia conmigo, pero como él está trabajando ahorita, es difícil conectarse, pero él está conmigo igual en la misma carrera y en el mismo tetramestre. Okay,
De igual manera, él está yendo con los trabajos, se los está entregando. Aunque sea por uno o dos días, estamos entregando los trabajos, pero es que en vez del trabajo sí nos interrumpe bastante, ¿verdad? En el ámbito de eso. Uh-huh. Y es que nos cambian los turnos en ocasiones de día y de noche, y pues, pero como quiera estamos al corriente de entregar todas las materias. De hecho, en los comentarios privados les ponemos ahí, si por algún atraso que haya habido, nosotros le ponemos el motivo y el por qué, esperando va que nos consideren en ese tipo de aspecto, ¿no? Porque sí trabajamos acá en el puerto y sí se nos dificulta un poco estar en línea todos los días o estar en las clases. Sí, como les comentaba, ahorita la escuela precisamente está en línea. Ahorita hay esta oportunidad de estar entrando a la sesión en vivo, o sin embargo, estos videos que se están grabando, estas sesiones en vivo se están grabando y las voy a subir ahí mismo en Classroom. Entonces, ustedes, alguna cosa que se les pasó, alguna cosa que no captaron o que se tuvieron que mover en algún momento, pueden ir y volver a ver el video de esta misma sesión en vivo en el Classroom para ver cuáles fueron las instrucciones o si alguien dijo algo que yo también tenía duda, pues también escuchar cuál fue la respuesta, etcétera, ¿no? Las explicaciones y las presentaciones que se dan. Al mismo tiempo, se suben como material de apoyo las presentaciones, algunos libros, videos, etcétera, se suben también ahí a Classroom. Y las personas que no se puedan conectar en vivo, la única desventaja es que no van a poder estar interactuando, ¿verdad? Realmente, para resolver su duda en forma inmediata. Tal vez, si tienen alguna duda, pues lo van a poner ahí por chat y ya una vez que yo reviso, pues trato de contestarles y decirles. Pero sí, todas las tareas, todos los trabajos, ahí están en Classroom, nuevamente con la instrucción para cómo se debe de hacer, cómo se debe entregar. Lo que les digo es, yo les pongo una fecha límite, por decir, si les encargo tarea en esta semana, la fecha límite es el viernes de la otra semana, lo pueden subir cualquier día. Pero sin embargo, si no pudieron subirla el viernes aún, tienen hasta el último domingo para subirla, ¿verdad? O sea, si ahorita vamos a tener clases el 3, las sesiones van a ser el día de hoy que es 3, que me presente el calendario, el 10 y el 17. Entonces, yo cierro calificaciones el 18 de octubre, ¿sí? Entonces, para el 18 de octubre deben de haber subido todas sus tareas, haber entregado su examen, etcétera, para el 18 de octubre, porque yo ya cierro calificaciones para poder yo entregar calificaciones el 19 de octubre, que es cuando nos piden que entreguemos calificaciones. O sea, cada fin de módulo, nosotros nos piden que entreguemos las calificaciones de los que por allí se conectaron y estuvieron trabajando. Ya una vez hecho esto, pues ya ya la escuela o cada campus se encarga de las personas que no acreditaran la materia, pues ponerle los exámenes extraordinarios. Y por supuesto, pues cobrárselos, que es parte del negocio de la escuela, ¿no? Entonces, yo trato de que todos acrediten. Mande, María, tenías la mano levantada. Sí, adelante, María. Tienes apagado el micrófono. Profe. Dígame. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. Ah, ok. Estaba escuchando que iba a tomar participación si escribimos nuestro nombre en el chat. Participación, no.
Ok, miren, le repito, el nombre en el chat de Zoom es junto con su campus, es para ver quiénes sí se están pudiendo conectar a cada una de las sesiones en vivo, ¿sí? Esta relación, yo la saco de aquí del mismo del Zoom y se las paso a las autoridades educativas de ahí de la UNT y ellos van a sacar una estadística de quiénes están conectando, quién sí está pudiendo, qué alumno sí está pudiendo entrar a todas las sesiones, a cuántas sesiones entra en su totalidad en el tetramestre, ¿verdad? Para ver si se pudieran abrir más horarios, si se pudieran abrir más formas de tener un maestro más tiempo, etcétera, en conforme a se va a ir ampliando el servicio, ¿sí? Eso es para ver cómo mejorar nuestro servicio de darles clases a través de en línea en vivo, ¿sí? Esa es la finalidad que yo le doy a lo que es el chat de Zoom, el nombre ahí, y la lista de asistencia para mí, para yo tomarlo en cuenta como parte de su calificación, se los pongo en un formulario ahí en el tablón de Classroom, un formulario que es una, como si fuera una encuesta, y de ahí yo, ese dato, yo lo paso como lista de asistencia de cada una de las sesiones de clase. En este caso, por cada semana, por cada día, por cada sábado que vamos a tomar clase, solamente ese formulario se contesta una sola vez, y yo les tomo la asistencia para las dos materias, ¿sí? Entonces, de esa manera es como voy a estar trabajando yo. No sé si quede duda al respecto en eso. Si va a dar tres materias, ¿usted me va a dar tres materias? Dos materias. Son dos materias en este módulo. Ok. ¿Y cómo va a calificar? ¿Qué porcentaje le va a dar al examen? Ok. Participación. Bueno, en el caso de participación, pues no va a haber participación porque son demasiados alumnos. No alcanzaría a poder que participaran todos. Entonces, pues no sería justo para a unos que sí y a otros que no, ¿verdad? En el caso sería el 10% de asistencia. El 20% es en tareas, el promedio de todas las tareas. El otro 20% al trabajo final. Y el restante 50% es el examen. Ok. Gracias, profe. Ok. Bueno, les voy a presentar un video a continuación. María dejó la mano levantada, pero no supe si quería comentar algo. María Becerra. Era yo la que estaba hablando. Ah, ok. Es que alguien más me levantó la mano, pero ya lo bajó. Voy a bajar la mano. Sí, profe, era yo, pero era respecto al porcentaje, pero ya quedó aclarado con mi compañera. Ok. Gracias. Bueno, les voy a presentar este pequeño video. Está cortito. Son 16 minutos, a ver si nos alcanza el tiempo. Bueno, voy a tratar de que corra rápido. Algunas cosas me las voy a brincar. La energía geotérmica es aquella que se obtiene del calor del interior de la Tierra. Aún no se utiliza mucho en el mundo, siendo Estados Unidos quien genera la mayor cantidad de electricidad a través de esta fuente a nivel global. No obstante ello, representa solo el 0,4% de su generación eléctrica a nivel nacional. El país que comenzó con experimentos de geotermia en el mundo es Italia, en 1904 y 1905. Debido a la crisis petrolera del mundo, se inicia la ardua búsqueda de nuevas alternativas para la generación de energía, como es el caso de la energía geotérmica.
Es así que en 1958 comienza la producción de Nueva Zelanda, en 1959 en México y en 1960 en Estados Unidos, quienes determinan que el tiempo que se puede aprovechar este recurso es indefinido. Gracias a la tecnología actual, la perforación del suelo para la obtención del agua geotérmica se ha facilitado. Cabe recalcar que en Ecuador es posible la explotación de este recurso, puesto que este país se encuentra dentro del cinturón de fuego del Pacífico. La formación de yacimientos se da porque la corteza terrestre no es lisa. Está formada de placas que se mueven y empujan unas a otras lentamente, permitiendo la generación de magma. Esta fuente de calor es uno de los principales elementos de un sistema geotermal, pero hacen falta dos más para generar un reservorio, un acuífero y un seco, que son dos capas de roca. Nuestro planeta Tierra está formado estructuralmente por diferentes estratos o capas rocosas. Su núcleo es una masa sólida e incandescente, compuesta de minerales, gases y rocas fundidas. Formando lo que comúnmente conocemos como magma. Los volcanes activos tienen como fuente de calor un núcleo externo líquido poco profundo y sus altas temperaturas fluyen a través de la corteza terrestre. El agua lluvia se filtra a través de la corteza terrestre, formando mantos y corrientes de agua profundas y los acuíferos confinados. Al entrar en contacto con las altas temperaturas, dan origen a un yacimiento o reservorio geotérmico, formando así vapor de agua. La energía geotérmica se genera, aprovechando en forma directa la fuerza del vapor de agua, calentado y almacenado en el subsuelo de forma natural. Este vapor se extrae mediante la perforación de pozos geotérmicos profundos. Dada la presión a la que se encuentran estos reservorios geotérmicos, muchas veces rompen la corteza terrestre o utilizan las fallas existentes, aflorando en la superficie en forma de pinzas, fumarolas, manantiales de agua caliente, entre otros. Dentro de las aplicaciones tenemos uso doméstico. Se la utiliza para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, para lo cual se necesita el agua a baja temperatura. Uso industrial. Para industrias, el agua que se utiliza está en temperaturas de 10 o 130 grados centígrados y es utilizada directamente de los yacimientos. Dentro de las aplicaciones industriales, el agua geotérmica es utilizada en bañarios, cultivos en invernadero, pasteurización de la leche y enfriamiento en naves industriales y hoteles. Por lo tanto, es que me pueda regresar la responsabilidad de la situación, porque también hay que tener un poco de vista. Un niño que no quiera tener bolita, tener más de 4 años, porque lo que tiene que pasar de una manera diferente es un trabajo que tenemos para poder hacer todos los pueblos en el mundo que manda en una forma normal. Esos son extremos, pero son reales. Y muchos pasan, siempre, eso no se pasa, pero tiene a la larga todo su funcionamiento. Entonces, es trabajar con él así. Realmente se porta bien, porque realmente es un niño de avión operador, así se cataloga a él. ¿Por qué? Porque sí, algo raro y todo, pero abre
es que todas las indicaciones las sigue al pie de la letra. Pues para mí eso es un niño nervioso, pero pues está bien, pero está bien ahí. Y es un llanto de incomodidad, porque no está donde te no quiero estar aquí, pero se deja trabajar. Y eso para mí es bueno porque. Ya que se produce microcismas en yacimientos secos debido al enfriamiento de la droga. No es una energía inagotable y en ciertos casos es posible que se produzca la emisión de ácido sulfúrico, que este en grandes cantidades no se percibe y es letal. En general, tiene un muy bajo nivel de impacto ambiental y sus plantas ocupan un área reducida y permiten un suministro constante en comparación con otras fuentes energéticas limpias. En la actualidad, es una de las energías renovables que requiere mayor inversión para su instalación, en particular porque se debe invertir significativamente en explorar el recurso, pero su costo de producción es muy bajo. Con la tecnología actual, el aprovechamiento de esta fuente de energía está restringido a ciertas áreas del planeta. En ese sentido, el recurso geotérmico no puede ser transportado, por lo que es necesario asumir otros costos para transportar la electricidad a los lugares de consumo. Chile necesita de la mejor combinación de fuentes de energía para cubrir sus necesidades de crecimiento de una manera confiable, cuidando el medio ambiente y a un costo razonable para todos. El Ecuador, al estar situado en el cinturón de fuego del Pacífico, posee gran potencial de energía geotérmica, por lo cual, para generar electricidad, es necesario encontrar fuentes de vapor de agua a temperaturas sobre los 150 grados. Esta energía es más provechosa que la eólica o la solar, pues el vapor de agua siempre se encuentra dentro de la Tierra. El desarrollo en Ecuador empieza en 1990 con tres proyectos ubicados en las tierras altas. En el 2008, con la ayuda del gobierno, Ecuador inicia nuevos proyectos para la explotación de este recurso. El agua geotérmica actualmente es utilizado en aguas termales. A pesar de que el Ecuador ofrece interesantes para el desarrollo comercial de la geotermia, su desarrollo ha resultado un poco difícil, pues se tiene que competir como sustituto del petróleo y gas natural. Y también la propia naturaleza del recurso introduce un riesgo del que están exentos los desarrollos energéticos que utilizan combustibles fósiles, el denominado riesgo minero, al que de ninguna manera están acostumbrados desde el petróleo. Me voy a brincar esa parte. Para la construcción de un sistema de calefacción de una vivienda es el método de captación vertical, en el cual se realizan perforaciones dentro del subsuelo a profundidades que oscilan entre 10 y 200 metros, donde se introducen sondas captadoras de energía en circuito cerrado para intercambio de calor con el terreno. Esta es un tipo de instalación sencilla y muy utilizada en la ciudad, ya que requiere de poca superficie. Además, se realiza en viviendas ya construidas e incluso se puede perforar por debajo de ellas. Aquí está lo de la bomba.
Bueno, ya no nos alcanzó el tiempo para ver el video completito y el segundo, el otro video. Vamos a concluir lo que es este día de sesiones. Y por aquí nos queda un minutito y medio. Solamente para comentarles, no se les olvide anotarse por ahí tanto en los datos. En los datos es más una sola vez para las dos materias. Igual el que manejo como asistencia también es una sola vez para las dos materias. Y pues los que ya se anotaron aquí en Zoom, pues está bien. O sea, había que anotarse en cada una de las sesiones que entramos para ver quiénes pueden estar entrando a cada una de ellas. Entonces, Profe, en la parte donde decía la hora, ponemos la hora en la que entramos, entonces, a las 2. Es más que nada para llevar un control, pero igual a mí el formulario automáticamente cuando se bajan las respuestas, me da la hora y el día que lo contestaron. Entonces, aunque mencionaba la parte de que era para las dos materias, entonces no importa esa parte. Sí, no. Gracias. Ok, pues un gusto saludarlos y nos vemos entonces pues en la siguiente fin de semana. ¿Sale? Igualmente, profe, cuídese. Nos vemos. Ahí todo está en Classroom para que lo contesten. Excelente, gracias, profe. Nos vemos. Vale.